Muy buenos días, mis amores. Espero se encuentren muy, muy bien. Que la gracia y la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes en esta maravillosa mañana. Vean aquí, mis amores. Ya me vieron. Estaba haciéndole un desayunito a Handry. Bueno, para Handry, para mí. Él quiso dos pancitos con mantequilla, tostaditos, y un juguito de banana con avena y leche. Así estamos, mis amores. Vean, mi cocina amaneció relativamente limpia, gracias a Dios. Esto es una taza que hice un cafecito anoche y ahí quedó, y eso fue lo que salió de ahora. Y vean, ya aquí tengo mi carnita, que la saqué del empaque porque pasé por el súper cuando fui a llevar a Luan al colegio, y traje unas papitas, vean aquí, y unas zanahorias, porque voy a estar haciendo este bistecito así en cuadritos con zanahoria, papita y cebolla. Y le voy a picar un poquito de ají también. La voy a hacer guisadita, bien rica. Y ahora me voy a tomar yo un poquito de este jugo para luego ponerme a cocinar. Así que ustedes me van a estar acompañando a eso. Realmente aquí hoy no hay muchas cosas que hacer. No voy a trapear ni nada porque tiene días que está lloviendo. Déjenme mostrarles. Déjenme enseñarles. Vean cómo está esto aquí. Esto fue una ropita que lavé y la tuve que poner ahí porque allá afuera se iban a mojar. Miren, ahí están estos juguetitos de Luan. Le quité el estantico a Luan. Véanlo aquí. Y puse esas alfombras ahí, esos libros allá abajo que tenía ahí tiraditos, y esa ropa de mi esposo hacer ejercicios, la puse ahí. Y le guardé los juguetes a Luan porque es insoportable el reguero que me hace a diario. Vean cómo está esto aquí. Vean. Miren cómo está el mueble, lleno de agua y de arenita. Vean, así está. Vean cómo está todo eso mojado. Todo esto estaba súper lleno aquí anoche. Vean donde tengo una ponchera con ropa, que sí hay ropa para lavar. Vean aquí otro hamper y los cojines. Sí hay ropa para lavar, pero obviamente no voy a lavar hoy porque está lloviendo. De verdad les digo, hoy ha parado un chin, pero sí está lloviendo. Ha llovido mucho en estos días. Y nada, mis amores, me voy a desayunar y me voy a poner a cocinar. Vean acá, mis amores, ya aquí tengo previamente sazonadita mi carne. Esto es bistec de cadera, se ablanda súper rápido. Está partidita lo más pequeña que pude hacerlo. Aquí tengo papas, zanahoria, apio, ají y cebolla. Este aquí le eché un poquitito de sal y un poquito de vinagre. Lo voy a estar haciendo con arrocito blanco. No voy a hacer habichuela ni nada porque mi esposo tiene un poquito de habichuela ahí en el refrigerador, porque es el único que le encanta aquí la habichuela. A mí no me gusta mucho, ni a los niños tampoco. Entonces, para los niños tengo unas bananitas ahí para que acompañen su arrocito con su carnita y sus vegetales. Esperemos al Señor que los niños se lo coman, porque a ellos no les gusta mucho eso, pero yo sí les digo siempre a ustedes que a mí los vegetales me encantan. Si yo pudiera hacer vegetales a diario,
Pues yo lo haría. No lo hago por los niños realmente, porque ellos no son muy amantes a eso. Pero vamos a ver. Espero en el Señor que se lo coman. Y me tomé un recesito, mis amores, para tomarme un poquito de agua. Porque espérense. Realmente la necesitaba. Porque hace un súper mega calor. Está corriendo muchísima brisa. Porque les digo, estaba lloviendo. Tiene aquí aproximadamente 2 días que está lloviendo. Desde antier en la noche. Ayer se pasó el día básicamente lloviendo. De hecho, no mandé a Luan al colegio. Y la madrugada de anoche se la pasó. Llueve que llueve también. Entonces, hoy sí llevé a Luan al colegio, pero aún así, no sé, creo que va a parar de llover, esperemos al Señor que sí. Me dice mi esposo que va a seguir lloviendo, pero vamos a ver, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos porque Dios es el que sabe, mis amores. Entonces, yo quería comentarles algo, sí, me puse rubia. Sí, vean. Semi rubia, tampoco tan rubia. Sí, me cambié el color de pelo. Quería grabarles el proceso, pero no pude porque andaba con mi hija y con mi nieto. Mi hija estuvo de cumpleaños el domingo, antier, día 2. Yo les estoy grabando este video martes 4. Entonces, no pude porque entre que yo me estaba poniendo el color, ella estaba atendiendo al niño y no podía grabarme. Entonces, mientras que ella se estaba poniendo el de ella, tampoco pude grabarla porque obviamente yo estaba atendiendo al niño. Entonces, hubo contratiempo con eso. Otra cosa que quería decirles, mis amores, yo estaba así como que pensando. Yo me senté ahí a pensar cosas. Yo siempre vivo maquinando. Esta mente mía gira bastante. Y yo dije, cónchale, yo tengo 600 y pico de suscriptores. Y muchas veces se me hace un poquito difícil contestarles de una vez cuando me ponen un comentario o algo. Y también se me hace un poquito difícil ir a los canales a ver los videitos de una vez. Entonces yo diciendo, eso es algo. Wow, está empezando a llover de nuevo. Digo, eso es algo a lo que yo le temo, a no poder contestarle los mensajes personalizados. Les digo esto porque cuando yo le dejo un bonito comentario a una de las colegas a las cuales yo sigo, que solamente le toca el corazoncito, yo como que no me siento muy bien, pero obviamente cada quien tiene su forma de contestar. Entonces digo yo, ay Señor, siempre dame la fuerza y la sabiduría para yo contestarle los comentarios personalizados a mis suscriptores. A menos que ya yo tenga, qué sé yo, 100,000, 200,000 suscriptores, ya eso sería otro tema de contestar todos esos mensajes, ¿verdad? Personalizados, pero mientras yo tenga poquitos así, hasta 1,000, 2,000, permíteme contestarles personalizado, porque se siente tan bonito cuando tú le dejas un mensaje, un comentario a una persona a la que tú sigues, que te conteste así personalizado. Gracias, princesa, gracias, mi amor, bendiciones. O sea, se siente chulo. Aunque no te ponga el listín diario. Ay, eso es un periódico de aquí de mi país. Aunque no te ponga el listín diario, obviamente, pero que sí te conteste como que, como les acabo de decir, se siente muy bien. El corazoncito no es que está mal, no estoy diciendo que esté mal, sino como que yo lo siento tan impersonal que yo le he pedido a Dios, de verdad, porque tengo como ese miedito, ahí ese sustico. Ay, Señor, no me permita nada más ponerle que el corazoncito y ya. Permíteme por lo menos decirle un gracias, decirle un bendiciones,
Dios te bendiga y paz de corazoncito, Dios te bendiga, una florecita, algo, ustedes me entienden, no sé, ustedes me entienden, creo que me expliqué bien. Entonces sí, eso estaba yo pensando, es un pensamiento un poquito loco, pero así soy yo, mis amores. Así soy yo. Entonces, nada, mis amores, vamos a ponernos a cocinar. Yo sé que a ustedes no les gusta el chisme, pero las entretiene. Así es que vamos a esto, mis amores. Vamos a lo que vinimos. Miren aquí, mis amores, la voy a tapar para que se dore un poco y suelte su agüita y se vaya como que ablandando un poquito para luego echarle las papas y las zanahorias. Ya lo último que le voy a echar es la cebolla y el ají y el apio. Entonces sí, para luego entonces ir poniendo el arroz ya cuando esto casi esté, porque quiero que el arroz esté bien calientito a la hora de que la carnita ya se haya cocido bien. Es que nos estaremos viendo en un ratito. Entonces, mis amores, vamos a proceder a echarle las papitas y la zanahoria. Que no quede nada por ahí, sin desperdicio. Así vamos. La tapamos y la dejamos que siga hirviendo para que se ablanden lo que es la papa y la zanahoria. Y entonces ya sí, luego que esté bien cocidito esto, le echamos el ají, el apio y la cebollita. Vean aquí, mis amores, le vamos a estar echando la cebollita aquí, el apio y el ajicito, para que vaya cogiendo su sabor ahí. Lo dejamos ahí arribita. Y le vamos a poner, mis amores, el toque final, un poquitito de salsa de tomate para que le dé colorcito. Miren cómo quedó eso. Miren cómo está quedando eso.
Va a quedar deli deli. Súper delicioso. Le estuve, mis amores, poniendo un poquito más de sal y un poquititico más de sazón completo porque sentí que le faltaba. Está muy insípido, entonces, para darle más saborcito, pero miren qué rico se ve. Y eso casi está, 5 minutitos y lo apago. Y esperar ya que el arrocito esté porque ya vieron que lo tapé. Ya este arrocito está, mis amores. Lo voy a apagar. Ya yo apagué la carne. Véanla ahí. Le voy a servir a Luan porque Handry no quiere ahora, ni yo tampoco. Handry y yo nos desayunamos un poquito tarde. Ustedes vieron, entonces solamente le voy a servir a Luan. Ahora sí, mis amores, vean. Ese es el almuerzo de Luan. Y así fue como estuvo quedando la carnita, el bistecito con los vegetales. A Luan se los sirvo con banana, les digo, y a Handry también, porque a ellos no les gusta la habichuela. A mí tampoco me gusta mucho, pero a su papi le caliento un poquito cuando llegue. Ahí está. Voy a tratar ahora de que Luan se la coma. Ustedes saben que yo batallo mucho dándole la comida a Luan, entonces lo que me espera es largo, mínimo 2 horas dándole ese almuerzo a Luan. Y si ustedes están desayunando, almorzando o cenando, provechito, mis amores. Mis amores, yo creo que hasta aquí les voy a estar dejando este videito. Disculpen la contraluz, porque véanme, he estado de arriba para abajo y de abajo para arriba entre darle la comida a Luan y chequear los chicos que están poniendo las puertas del otro apartamentito del de este lado, que no se le habían puesto. Sí la trajeron el otro día, pero no la habían instalado aún. Entonces estaba en eso, mis amores. Y me voy a dar un bañito porque de verdad que no aguanto. Les voy a dejar este videito hasta aquí. Así es que si ha sido de su agrado, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones. Y qué decirles, agradecida infinitamente, mis amores, de que ustedes estén aquí en mi canal, siempre dándome su apoyo, no de boca, sino de hechos. Entonces, mis amores, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.